Del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 21 a 26. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos regala dos cosas que debemos tener muy en cuenta. Creo que ya las captaste. ¿Cuál es la primera? La primera tiene que ver con el amor a Dios y amor al prójimo. ¿Qué dice Jesús? El que me ama, guarda, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Los mandamientos que hemos olvidado tanto. Honrar padre y madre, tanta gente ya que ni siquiera los voltea a ver. No robar, no hubiera tanta corrupción. No matar, oh Dios mío, todos los noticieros parecieran escritos en rojo. O sea que estamos de espalda a los mandamientos, ¿no les parece? Y realmente cada uno de nosotros, al revisar los 10 mandamientos, tiene que darse cuenta que sí, que hay falla. Que no solamente podemos culpar a los otros, es que los otros esto, los otros aquello. Sí, pero ¿yo qué? Encontraré mínimo uno de los mandamientos donde yo pueda decir, ahí tengo yo una faltante. O sea, el amor a Dios en mí no está total. Falta todavía que yo abra muchísimo mi corazón y que el Señor esté muy sembrado en mí. Por eso decía San Juan de la Cruz, óyelo, en tus manos y dentro de ti tienes tus riquezas y deleites. Sí, ¿por qué? Porque el Señor nos ha dado su revelación, sus mandamientos. Ahí están las grandes riquezas, para que yo realmente sepa cada día vivirlas. Es como si yo estuviera en este bello sitio, pasara sin mirar absolutamente nada, sin deleitarme en la belleza de las formas, de los colores, en la variedad, en la sinfonía que ofrecen. Son casi que un canto silencioso a la belleza. Pero yo puedo pasar y ni siquiera mirar. Eso nos pasa a veces con el Señor. Pasamos y ni escuchamos ni miramos su asombrosa y hermosa realidad, regalos de belleza sin fin. Entonces, lo primero es, si yo amo a Dios, he de cumplir los mandamientos. Pero como encuentro que realmente yo fallo, quiere decir que entonces tengo que aumentar mi amor al Señor. Sí, así como tienes que aumentar el amor a la persona que tú amas. Si ves que le estás fallando, vaya, entonces hay que revisarse y mejorar. Y en segundo lugar, termina el Evangelio diciendo: el Espíritu Santo que yo enviaré les enseñará todo. O sea que nos estamos preparando para Pentecostés, porque nos damos cuenta que nos falta recordar, memorar
aprender y sobre todo hacer vida muchas de las verdades del Evangelio. Por eso, Señor, que nos envíes tu Espíritu Santo, que será para nosotros fuerza para amar, realidad para estar cada día más y más pendientes de ti, pendientes del hermano, para regalarle la belleza de tu palabra y de tu amor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.